pareja de esposos que había sido reportada desaparecida apareció sin vida en Sevilla. Balance positivo en operatividad en Tuluá, entregó secretario de Gobierno luego de Consejo de Seguridad presidido por la gobernadora. Secretario de Educación de Tuluá atendió inquietudes de estudiantes sobre cobertura en desayunos escolares. Hospital Tomás Uribe Uribe bajó riesgo financiero. En deportes, la alegría del fútbol volvió el 12 de octubre. Hinchas tulueños acompañarán al Cortuluá esta tarde frente al Deportivo Pereira. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información, pues la Fiscalía General de la Nación investiga el crimen de una pareja de esposos quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 1 de junio. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en una zona boscosa de la vereda Manzanillo, zona rural de Sevilla, norte del valle, donde vivían en una finca. De acuerdo con la inspección técnica realizada por expertos forenses, los cuerpos de Ana María Camacho Salinas, de 41 años de edad, y de Ferney Cuartas Díaz, de 55, presentaban heridas de bala y de arma cortopunzante. Las autoridades manejan dos hipótesis sobre el crimen. La primera, que la pareja había sido víctima de un robo, pues había salido de la vereda hacia el casco urbano de Sevilla para comprar una motocicleta. La segunda, que se trataría de una venganza, pues la pareja había denunciado amenazas luego de haber negociado una finca en la zona donde vivían. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas, accesorios, partes y municiones. Estudiantes de los colegios Industrial y Corazón del Valle realizaron una protesta frente a la alcaldía de Tuluá por la cobertura de los desayunos escolares. CNS Noticias consultó al secretario de Educación Willington Rodríguez frente al tema. Grupo de estudiantes perteneciente a la Decisión Educativa Técnico Industrial y Corazón del Valle de los grados superiores manifestaron una inconformidad producto de que ellos consideran de que el programa de alimentación escolar debería permitir una vocalización del 100% de los estudiantes y no de una parte de ellos, como lo establece el lineamiento técnico establecido por el gobierno nacional. Pero los estudiantes son conscientes de que el programa ha venido funcionando así los últimos años, donde de acuerdo a los recursos que se provee por parte del gobierno nacional, más los que aporta la administración municipal, se entregan unos complementos, ¿sí?, focalizando a los estudiantes titulares de derecho de acuerdo a un lineamiento técnico. Entonces ellos saben que nunca en el municipio de Tuluá ha sido posible atender al 100% de los estudiantes con el programa de alimentación escolar, pero ellos consideran de que es una medida injusta y que el gobierno nacional lo que debería hacer era suministrar más recursos para que el 100% de la población estudiantil pueda tener el derecho a este programa de alimentación escolar. Según el funcionario, se atendió a los líderes estudiantiles y se les explicó la normatividad. Bueno, a los estudiantes se les explicó de primera mano de qué manera se hace la focalización de los titulares de derecho, y ellos dijeron sí, lo tenemos claro, entendemos, porque así han ido funcionando año tras año, pero lo que nosotros queremos es un acompañamiento de parte de la administración municipal para generar un documento que se dirija al gobierno nacional solicitando de que ellos amplíen la cobertura de los cupos, que independiente que sean estudiantes de grados superiores, que ellos también tienen, digamos, el derecho de poder gozar de este complemento nutricional. Nosotros les explicamos frente a la intención que tenía la medida, que era un programa que estaba dirigido, digamos, a las poblaciones menos favorecidas, por decirlo de esa manera, y que tuvieran un tipo, digamos, de condición especial en la focalización de acuerdo al lineamiento que establece el gobierno nacional, y que no era un programa dirigido al 100% de la comunidad educativa, porque de hecho no todos los estudiantes tenían, digamos, esa condición para requerir, digamos, un complemento nutricional, pero aún así ellos insisten de que debería ser algo dirigido al 100% de la población estudiantil y no a una focalización de estudiantes. Explicó el secretario de Educación que no se puede suministrar el 100% como lo piden los estudiantes, pero que sí se brinda el servicio. No es que los estudiantes no estén recibiendo la totalidad de los alimentos, o sea, todos los estudiantes que hoy son titulares de derecho en el municipio de Tuluá, que se han focalizado de acuerdo al lineamiento técnico, reciben su complemento nutricional, o tipo AMPM o tipo almuerzo si están en jornada única. Ellos son claros de que el alimento que se le entrega en Tuluá es de muy buena calidad, corresponde a unas condiciones apropiadas en cuanto a peso, gramaje y característica de los alimentos suministrados, pero lo que ellos consideran y quieren es que se les dé al 100% de la población.
caso especial de técnico industrial. Ellos tienen cerca de 1.500 estudiantes matriculados y la población impactada en la institución educativa es de 518 estudiantes, cubriendo toda la básica primaria, o sea, preescolar y básica primaria, y la vocalización alcanza a cubrir hasta estudiantes de grado sexto bachillerato. De séptimo en adelante los estudiantes no reciben ese complemento porque de la manera como se distribuyó y se hizo la vocalización en todas las instituciones educativas, el recurso solamente alcanza para esa cantidad de población, en el caso del industrial, y así mismo en muchas otras instituciones educativas. Pero ellos persisten en que el programa debe ser para el 100% de los estudiantes, independiente de que pertenezcan a un estrato X o que tengan una condición especial en los mecanismos de vocalización que establece el Gobierno Nacional. Jornada descentralizada expedición de pasaportes, sábado 8 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Jornada continua, domingo 9 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Lugar, Coliseo Colegio Julia Restrepo, calle 27, número 3342, Tuluá Valle. El pago de este trámite se puede realizar en los puntos GANI. Excelentes noticias llegan desde el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. La entidad salió de ser riesgo alto a riesgo bajo. El gerente Felipe Tinoco explica la importancia. La permanente gestión del gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, Felipe José Tinoco, logró cambiar un indicador adverso para la entidad. Cuando llegamos aquí al hospital hace 3 años, en la administración de la gobernadora Dilian Francisca, encontramos una institución en proceso de liquidación. ¿Por qué? Por desgreño administrativo, por falta de procesos, porque no vendía servicios, porque no facturaba, porque tenía unas deudas inmensas de más de 25 mil millones de pesos. Bueno, ¿qué hemos hecho estos 3 años? En trabajo conjunto con los trabajadores, con las directivas del hospital, con la Secretaría de Salud Departamental y con nuestra gobernadora, pues hemos convertido esa situación, hemos revertido esa situación administrativa que existía a una situación donde hoy tenemos un hospital abierto con servicios de mediana y alta complejidad. Sí, con una oportunidad y una calidad en la prestación del servicio, una entidad certificada con procesos al día con sus funcionarios en los pagos, ¿sí? Con insumos para poder prestar los servicios, con mejores, mejores condiciones locativas, que hacen que hoy el riesgo de que este hospital quiebre y sea liquidado, pues sea bajo, básicamente. Esa es la gran diferencia. El apoyo de la gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido vital para lograrlo. Esa calificación que no la hace el departamento, que no la hago yo, que es la que nos dice que todo ese esfuerzo conjunto por sacar adelante trabajadores, sindicatos, directivas, Secretaría de Salud Departamental y Gobernación, en cabeza de la gobernadora, pues ha dado un fruto importante y hoy podemos dar este parte importante a toda la ciudadanía de Tuluá y a toda la ciudadanía del centro y norte del valle. La incidencia de este indicador es favorable en todos los aspectos para el hospital. Hoy en día es una entidad viable, es una entidad que factura una cantidad de plata y que se gasta menos de esa plata de la que factura, que al final dejan unos excedentes, que eso nos permite poder estar al día con todas las personas que aquí laboran, que nos permite adquirir los insumos, que nos permite mantener unas condiciones pues normales del servicio. Obviamente usted sabe y de todos conocido que esa es la condición que tenemos al interior, pero usted sabe que hay una condición estructural de que las ESS no pagan, de que hay un flujo de caja bastante precario, y ahí es donde definitivamente el apoyo de nuestra gobernadora, de nuestra secretaria departamental de salud, pues se torna importante para poder mantener estas condiciones que hemos logrado. La facturación de la entidad también ha cambiado favorablemente gracias a la gestión conjunta de la gerencia y el gobierno departamental. Hace 3 años cuando llegamos el hospital tenía una facturación de 300, 400 millones, había una glosa casi del 48%.
había unas cuentas por cobrar muy, muy bajas y de dudosa capacidad de cobro, había unas deudas pues con EPS ya liquidadas que nunca quedaron en firme y no se podían cobrar. Hoy en día el hospital está facturando entre 5 mil y 6 mil millones de pesos mensuales. Hoy en día tenemos una oferta de servicios bastante muy amplia. Estamos a puertas de abrir la parte de gastroenterología, estamos a puertas de abrir un resonador, estamos a puertas de abrir una unidad de salud mental que tanto necesita esta región, la parte de cardiología que tanto hemos anunciado. Una institución hospitalaria con grandes procesos que la ubica dentro de las más importantes a nivel local, regional y nacional. El secretario de Gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, se mostró satisfecho con las conclusiones del Consejo de Seguridad, presidido por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Bajo la dirección de la señora gobernadora de nuestro departamento, la doctora Dilian Francisca Toro, se llevó a cabo un nuevo Consejo de Seguridad en el municipio de Tuluá de evaluación y seguimiento a compromisos adquiridos en el primer Consejo de Seguridad que se llevó a cabo el 11 de abril en nuestro municipio. Una vez se hizo el balance, nosotros que tenemos que entregar un balance muy satisfactorio, un reporte de verdad de tranquilidad, precisamente porque las tareas que quedaron como metas casi que se han cumplido a cabalidad. Y vamos a mencionar cuatro efectivamente que fueron hoy abordadas y puestas en conocimiento por las autoridades locales, los alcaldes de la región, los altos mandos militares, los organismos de inteligencia que asistieron. Y la primera es que desde el 11 de abril a la fecha tenemos casi el 65% de las personas que figuraban en el cartel de los más buscados tras las rejas, respondiendo por sus delitos ante la justicia. Hoy quedó una tarea y es que a 31 de diciembre deben estar al 100% capturados las otras cuatro personas que precisamente figuran en el cartel de los más buscados. Y entonces seguimos incentivando a la comunidad tulueña para que nos sigan aportando información que nos permita dar con la captura de estas personas que hoy son requeridas por la justicia. Y también se anuncia el segundo cartel de los más buscados de aquellas personas que aún tienen un tema de judicialización y que se espera que exista información por parte de la comunidad para llevarlos a los estrados judiciales. Y un caso en concreto que se dijo precisamente hoy en el Consejo de Seguridad es el hecho que no hemos olvidado que todavía está en la retina de los tulueños porque lo reprochamos de manera contundente. Y fue el acto criminal que ocurrió en la zona alta del corregimiento de Barragán, donde una niña fue identificada, que hizo parte de la hoja de ruta para estos casos, se pudo establecer que efectivamente fue objeto de acceso carnal violento y que esas dos personas que son sindicadas hoy están prófugas de la justicia y para los cuales nosotros seguimos ofreciendo una recompensa, en este caso de hasta 5 millones de pesos para que den información con la captura, por ejemplo, de este caso que los tulueños aún no olvidan. Lo segundo es que se manifestó que hoy prácticamente está al servicio las instalaciones que con recursos propios, con el esfuerzo de la administración municipal se construyen para tener el gaula militar en el municipio de Tuluá. Desde el 11 de abril en que se llevó a cabo el primer Consejo de Seguridad, tenemos la presencia del gaula militar, pero hoy estamos haciendo los esfuerzos de parte de logística en suministro de combustible para que puedan estar en unas instalaciones de confortabilidad en el centro de la ciudad. Y ese es un compromiso que esperamos que se pueda cristalizar por lo menos en los próximos 15 días que duren las obras de infraestructura que se está adelantando en el inmueble que van a ocupar estos funcionarios públicos que vienen a prestarle un enorme servicio en materia de seguridad a la región. Lo tercero es que se establece que los resultados de manera articulada de trabajar entre la fuerza pública, organismos de inteligencia, se logra la captura de 28 delincuentes que hacían parte de dos organizaciones criminales que hoy también están puestas tras las rejas, respondiéndole lógicamente a la sociedad, a la justicia por sus actos delictivos y que lógicamente eso nos permite generar un tema de mayor percepción de seguridad ciudadana. Y lo cuarto es que atendiendo precisamente el compromiso que se adquirió en el Consejo de Seguridad y gracias también a los esfuerzos que se hizo de la Alta Dirección Nacional del INPEC, hoy 10 de los bandidos más peligrosos y que venían cometiendo delitos desde los establecimientos carcelarios fueron precisamente trasladados a cárceles de mayor seguridad en todo el territorio nacional.
En ese orden de idea, nosotros consideramos que se cumplieron a cabalidad los compromisos y quedan unas tareas, que es trabajar al 100% para que una vez se pueda consolidar este último año de gobierno y podamos reducir a su mínima expresión la modalidad de crimen que en el pasado afectó al municipio de Tuluá. ¿Se han reducido los homicidios en Tuluá? Sí, efectivamente. Hoy tenemos una disminución del 38% de los homicidios en relación al primer Consejo de Seguridad. Es decir, del 1 de enero al 11 de abril y de esa fecha al día de hoy que se celebra el Consejo de Seguridad, tenemos el 38% de disminución en muertes violentas en el municipio de Tuluá. Tanto así que hoy estamos culminando el noveno día sin tener muertes violentas en el municipio y esperamos pues que esta tendencia se mantenga durante mucho tiempo. Y lógicamente se logra gracias al trabajo articulado de la Fuerza Pública, de nuestro Ejército Nacional, los organismos de inteligencia, pero siguiendo instrucciones precisas de la primera autoridad de policía del municipio, que es el señor alcalde, el doctor Gustavo Vélez. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Olisquenio Flores nos enseña cuándo es pertinente contestar el celular. Una timbrada, dos timbradas, te están llamando, contesta, vea, lo están llamando, es llegar a que conteste. No veo por qué tiene que contestar, no señor. ¿Por qué? Sería uno tan caro y no lo contesta, que conteste. No, no señor. No son los minutos de él, que para que conteste. Claro. No señor, por el contrario, no. Está muy bien que hable, no haya contestado. Y el mensaje para todos los que eviten contestar el celular en la comisión. No olviden que el 80% de la distracción que puede generar un celular en el momento de la conducción nos puede llevar a 35 segundos de la zona, 30 metros, a 80 kilómetros de velocidad, lo que implica una carga excesiva que puede matar inmediatamente una persona. No me digas que usted es de los que se transmite miedo y hablar por el móvil. Incluso en mano libre, el conductor ya no percibe el 40%. No me digas que usted es de eso. No lo percibe. Y aquí es muy importante señalar. La seguridad ya depende de todos nosotros. No se olviden que la responsabilidad de la conducción de una máquina tiene que ver directamente con la vida de los que van dentro de ella y de los que están alrededor. Así que no le dé más consejo a alguien. No sé que si usted ya la va a tener la cumple. Ya. Conteste, ya. No, señor. No me gusta. Queremos saludarlos hoy y decirles, por favor, eviten accidentes. No contesten el celular delante. Y sobre todo, ayuden a prevenir porque la vida es segura. O sea, celular al volante, peligro constante. Contente. Hasta aquí me convenció a mí, ¿no? Chao. Chao. Nos vamos a una primera pausa comercial. Al regreso espere más información en CNC Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En Óptica Italiana estamos de aniversario.
cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Proteja su ganado con el mejor. Protéjalo con Master LP de Ourofino, la única ivermectina al 4% del mundo. Master LP posee un exclusivo sistema de liberación programada que le garantiza su acción por más de 130 días. Es un producto Ourofino Salud Animal, cada vez más cerca del ganadero. Gracias por seguir con nosotros. Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. En CNS Noticias consultamos con un ambientalista sobre la realidad de este tema. Desde 1974, las Naciones Unidas designaron el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. En el 2019, el tema gira en torno a la contaminación del aire, pues el 92% de la población mundial no respira aire limpio. En Colombia se lucha contra la implementación de proyectos que contaminen los recursos naturales. Como tal, digamos que tenemos un tema muy grave, que es el tema del fracking, el tema del glifosato, el tema de asbesto y el tema de la minería abierta, ¿no? Digamos que el gobierno nacional tiene unos puntos importantes que está planteando, pero no se está ejecutando en el momento. Sin duda alguna, uno de los temas más preocupantes en el Día Mundial del Medio Ambiente es el fracking. No, fracking no, totalmente, porque daña las cuencas, porque genera una contaminación del agua y porque como tal, cuando contaminamos el agua, pues dañamos la vida y la naturaleza y todos los ecosistemas. Las fuerzas oscuras del capitalismo salvaje y el consumismo no dan respiro al planeta. El 60% de los habitantes del tercer planeta no tienen agua potable. Anualmente, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen. Cada minuto en el mundo se vende 1 millón de botellas de plástico. El ser humano firma su propia extinción. Absolutamente, lamentablemente el hombre es, digamos que genera esta contaminación, genera la destrucción. Y nosotros mismos nos estamos encargando de destruir nuestro entorno, nuestro medio ambiente, sin tener esa conciencia de sustentabilidad tan importante que tenemos que tener para tener un mundo más sustentable, un mundo más amigable con nosotros mismos. Hombre, lamentablemente los países del G7 han tenido dificultades para implementar los planes de recuperación del medio ambiente, ¿sí? Y esto pues, genera que todo el mundo se vea en complicaciones para que esto se lleve a cabo. En el Día Mundial del Medio Ambiente unimos fuerzas para decir que sí es posible. Salvarlo depende de acciones concretas como arrojar la basura en el lugar indicado, reciclar, no desperdiciar el agua y cuidar el entorno. La categorización de riesgos financieros de hospitales por parte de MinSalud muestra importantes mejorías. Los ingentes esfuerzos desde el gobierno departamental para el fortalecimiento de la red pública del Valle del Cauca muestran una importante recuperación de los hospitales de acuerdo con la categorización del riesgo financiero de las empresas sociales del Estado realizado por el Ministerio de Salud. Que nosotros hemos mejorado en todos los hospitales porque hemos ya en este momento tenemos 36 sin riesgo, a diferencia de lo que llegamos. Cuando llegamos encontramos todos, casi que todos los hospitales con riesgo. Ahora tenemos 36 que están sin riesgos, 10 que tienen bajo riesgo, que es muy, muy, muy importante, 2 de riesgo medio y 1 de riesgo alto, que es el hospital universitario. La mandataria señaló que no debe haber preocupación por la evaluación que pone en riesgo alto al Hospital Universitario del Valle, ya que aquí no se ha tenido en cuenta las implicaciones de Ley 550 en la que está inmersa la institución. Lo que pasa es que cuando ingresan los pasivos de todo lo que debían anteriormente, porque cuando llegamos el hospital estaba lleno de deudas, con 216 mil millones de pesos de deudas, esos se incluyeron en Ley 550. Sin esos pasivos, pues nosotros estamos en el HV completamente sin riesgo. Con la formalización del acuerdo de reestructuración de pasivos, el HV ahora puede honrar sus deudas. La solicitud que se hizo en la
La ley 150 era que se pagara un año después de que se comenzara efectivamente, como se hizo hace como unos dos meses, empezara la ley 150, o sea que cuando empiece a pagar la ley 150, pues ya va a ir disminuyendo poco a poco el pasivo. Pero lo importante es que nosotros, sin esos pasivos, que no lo hicimos nosotros, no lo encontramos nosotros, sino que estaban desde antes, pues sin esos pasivos, en este momento el Hospital Universitario no tiene ningún riesgo. Entre los hospitales que sobresalen en la última categorización del Ministerio de Salud se encuentra el Hospital San Nicolás de Versalles, que en 2016 se encontraba en alto riesgo y hoy hace parte del grupo sin riesgo financiero. La Alcaldía Municipal de Tuluá también lleva a cabo diferentes estrategias para la protección y conservación del medio ambiente en la ciudad. La Alcaldía de Tuluá desde el año 2016 ha implementado estrategias en protección del medio ambiente. Lo primero que hicimos fue generar unas 6 jornadas de limpieza del río Tutelar, que nos permitió retirar más de 180 toneladas de residuos sólidos del río Tuluá. Adicionalmente se creó el programa Sombra Frutícola, que es un programa que fue direccionado y coordinado por la gestora social del municipio, Lucelena Londoño, y nos ha permitido sembrar a la fecha más de 2.000 árboles en la ciudad y en algunas zonas del sector rural plano y medio del municipio. Adicionalmente, con empresas como empresas municipales, la propia Secretaría del Medio Ambiente y Agricultura, la SEDAMA, en compañía de Veolia Aseo, de Centro Aguas, se han hecho algunas jornadas de limpieza en sectores considerados sectores críticos, como es la vida al aeropuerto, como es ese lote contiguo al Colegio de Occidente y otros puntos que la misma ciudadanía nos ha informado que se encuentran en un avanzado estado de deterioro medioambiental, como el cauce del río Morales a la altura de la carrera 30, la carrera 40. Se han hecho unas jornadas bien importantes donde hemos hecho la tarea de recoger los escombros, pero también con un mensaje muy claro a los tulueños, y es que la ciudad más limpia no es la que más recoge en escombros, sino la ciudad que menos ensucia. El trabajo de la administración municipal ha sido enfocado en la concientización de la comunidad. Hemos hecho algunas jornadas de concientización utilizando canales locales, canales de la propia administración municipal, donde llamamos a la gente a no arrojar residuos a los sumideros ni a los desagües, porque esto lo que genera son esas inundaciones que se dan cuando hay fuertes torrenciales, cuando hay lluvias de manera que la precipitación es tan fuerte que no alcanza a generar un desagüe adecuado, pero la mayoría de estas situaciones se presentan porque hay una mala disposición de los residuos sólidos. Eso lo hemos visto en un par de oportunidades cuando se ha colapsado el paso a nivel de la calle 25, y cuando vamos a hacer el trabajo de mantenimiento lo que encontramos es que retiramos varias toneladas de residuos que regularmente van a dar allá desde el centro de la ciudad y específicamente desde el sector de la galería. La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se llevará a cabo el día viernes en un ciclo paseo para todos los tulueños, recordando la importancia de utilizar medios alternativos para el cuidado del planeta. 16 años endulzando la Feria de Tuluá. Plaza del Mecato Vallecaucano, un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Disfrútenla en la mejor feria de Colombia, del 21 al 24 de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. ¿Mejor para dónde? Por una región. Recuerde que si usted se ha perdido algo de información en nuestra emisión, puede seguirnos a través de nuestras páginas web en Facebook como CNC Tuluá Channel Plus o en YouTube como Teluro Producciones. Continuando con más información, la Cámara de Representantes aprobó con 97 votos en favor y 16 en contra al articulado proyecto de ley TIC presentado por el Gobierno Nacional que moderniza las comunicaciones en Colombia. Este es un informe especial de nuestro canal aliado CNC Bogotá. Pues mire, muy importante primero agradecer a todo el mundo que estuvo involucrado en todo el proceso, al presidente Chacón, a la representante Raigosa, a todas las comisiones sextas de Cámara y Senado, al presidente Macías, realmente al senador Sabaraín. Este fue un trabajo en conjunto, fue un trabajo donde todos construimos algo que podemos mostrar al país con mucho orgullo, con mucha ilusión por todo lo que nos permite hacer en términos de conectar a colombianos que hoy no están conectados.
más de 20 millones, en términos de proteger la televisión y radiodifusión pública y fortalecerla para poder sacar todos esos contenidos y esa cultura que tienen las regiones para compartirla no solamente con el resto de Colombia, sino con el resto del mundo. Moderniza el sector de comunicaciones y pone a Colombia nuevamente a la parte más adelante, más avanzada de lo que es el sector de comunicaciones, que es tan importante para la salud, para la educación, para la justicia, para el deporte, para la cultura, mejor dicho, para todos los sectores. Aquí estamos generando las posibilidades para llegar con conectividad a las áreas rurales que hoy no tienen conectividad, para permitir que quienes tenemos conectividad tengamos una conectividad mucho más rápida que la que tiene hoy en día. Y siempre muy importante, recordando que nuestro trabajo siempre está enfocado a el ciudadano, a hacer la calidad de vida de todos los ciudadanos mejor todos los días. El presidente Duque tenía eso muy claro desde su campaña, lo impulsó durante todos estos meses, y pues este gobierno y el presidente hoy están cumpliendo esa promesa. ¿Qué decir a esas críticas que dicen que se atenta contra la televisión pública? Pues que claramente lo que dice el texto del proyecto de ley es exactamente lo opuesto. Lo que dice el texto del proyecto de ley hoy aprobado es que hay recursos para la televisión pública que antes no había, no únicamente en términos de que es predecible lo que van a tener, sino que hay un crecimiento por el IPC, cosa que hoy no existe, que adicionalmente hay recursos adicionales para la generación de contenidos multiplataforma, y adicionalmente permite a los canales regionales de televisión utilizar el 10% de recursos para su caso de funcionamiento, generándoles a ellos una facilidad mucho mayor en términos de la administración de sus canales. Así que salimos todos ganando, todos los colombianos, y reitero, nada de esto hubiera sido posible sin un trabajo en conjunto permanente con el Congreso, con todo el sector privado, con la sociedad civil. Es un proyecto de ley que incluye realmente a todas las opiniones y a todas las... se ha construido con muchas personas juntas. Con el Congreso muy agradecida, con todo el equipo del Ministerio, perdónenme que lo diga, pero magnífico, con el Ministro Malagón, y todo el mundo. Realmente es un trabajo en equipo que no lo hubiéramos logrado de no haber trabajado todos juntos construyendo, como el presidente bien nos lo indica todos los días. El ente regulador es absolutamente independiente, es un ente regulador que lo que garantiza para Colombia es que los mejores profesionales hagan parte de él, de forma tal que podamos asegurarnos que este sector siempre se mantenga al servicio de los ciudadanos, que se mantenga un sector innovador, un sector vibrante y un sector que lleve oportunidades a los colombianos, que nos genere equidad. Pausa para comerciales, al regreso espere más información en CNS Noticias. Del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida.
Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Majaba, kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas. Sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Fuertes, valientes y amorosas. Llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y Surtitex tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jeans exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitex? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitex, bueno, bonito y barato. Surtitex tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida: sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Comenzó la recta final de la final. Partido de ida frente al Deportivo Pereira en el Estadio 12 de Octubre, hoy a partir de las 3:30 de la tarde en Tuluá. Fabio Delgado, jugador del equipo Corazón, dialogó con los medios sobre este compromiso. No, personalmente estoy muy contento porque es mi primera final como jugador profesional y también me siento orgulloso de ir a jugar contra Pereira. Hablando precisamente de su primera final y para muchos de sus compañeros especial, ¿no? Y sobre todo porque tienen compañeros que ya han vivido finales. Sí, pues como para la mayoría es la primera final porque la mayoría de los jóvenes son muy, de los compañeros muy jóvenes, entonces pues hay que aprovecharla y hay que estar muy tranquilos. ¿Cuál es la mayor virtud de Cortuluán para estar en esta final? El orden, la defensa, que venimos muy imparable, el ataque que tenemos, en general mejor todo el grupo viene excelente y gracias a Dios esa es la fortaleza de nosotros. Fabio, 5 tarjetas amarillas, pero la posibilidad de estar en esa final gracias a Giancarlos Colorado, que todavía está con Selección Colombia. Sí, estamos mirando la posibilidad si Colorado me puede habilitar y bueno, esperemos que con la ayuda de Dios me pueda habilitar.
quería ganar este primer sorbo de la final aquí en local frente a Pereira. Sí, gracias a Dios le estamos apuntando a eso y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué les ha dicho el profe de este partido tan importante? No le ha dicho nada, igualmente que tenemos que seguir con la misma intensidad, la misma tranquilidad que venimos haciendo y jugando con los demás partidos. Con gran expectativa por la final, Mateo Puerta espera celebrar el triunfo del equipo Corazón en este partido decisivo frente al Deportivo Pereira. Pues creo que fuimos un equipo muy constante, sobre todo en las finales, que vino de menos a más y pues logramos mantener, fuimos líderes desde el principio hasta el final. Mateo, en el partido pasado le dimos alguna pequeña molestia, ¿está todo bien para el jueves? Sí, pues una pequeña molestia del partido, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Un partido bastante intenso que se puso con diferencia en el marcador con respecto a Cortuluá, pero lo subieron a manejar muy bien. Sí, sabíamos que era un equipo muy difícil, una plaza difícil, donde ese equipo salía a proponer, pero nosotros también sabíamos lo que nos estábamos jugando y fuimos muy fuertes mentalmente y supimos manejar la presión de ellos. ¿Qué han trabajado, qué han empezado a mirar del rival, del Pereira? No, pues sabemos que es un equipo que tiene mucha experiencia, que viene, o sea, que ya viene un equipo muy formado, pero con otro a partir de la intensidad del juego colectivo de nosotros esperamos dañarlos. ¿Hay jugadores que referencien específicos de ellos? Pues sí, sabemos que tienen al goleador, pues a Diego Álvarez, el juego en la mitad, pues con móvil, los laterales que tienen mucha experiencia, pero como te digo, nosotros a partir de nuestra intensidad, de lo que hemos mostrado acá en casa, esperamos ratificar lo que venimos haciendo. ¿Cuál es la fortaleza de ustedes? ¿Qué esperan en este partido de ida a mostrar? Como te digo, lo que el profe mayor siempre nos pide, que es mucha intensidad, mucho juego elaborado y sobre todo pues cuando tengo la oportunidad de hacer los goles, meterlos. Arrancar con pie derecho, ¿no? Sumando aquí frente a ese Pereira en estos 180 minutos de la final. Sí, sabemos que es muy importante para aprovechar la localidad, que acá hemos venido siendo muy fuertes, como te digo, sacar un buen resultado e ir a defenderlo allá a Pereira. Es más cerca Pereira que Tunja, ¿no? Eso también influye. Sí, obviamente es más cerca por los trayectos, la cancha también creo que es mucho mejor y el equipo es muy bueno, pero como te digo, nosotros venimos ya preparados para el equipo que sea. En lo personal, ¿el equipo cómo debe parársele a este Pereira? No podemos cambiar la intensidad que hemos mostrado a lo largo de estas finales, que ha sido, como te digo, la intensidad ha sido nuestra mayor virtud y ser muy contundentes cuando vamos a atacar. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA, y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Anímate a estudiar en la UCEBA. Estamos en inscripciones para los programas de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Ciencias Sociales, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Tecnologías en Logística Empresarial y Agropecuaria Ambiental. En nuestra página web www.uceba.edu.co. Cierre de inscripciones junio 21 de 2019. Una institución para llevar en el corazón. Se agotó el total de la boletería en la tribuna occidental del Estadio 12 de Octubre. La alcaldía decretó una tarde cívica para acompañar a Cortuluá, lo que facilitó la venta de la taquilla. Solamente hay disponibilidad en la tribuna de Sol junto a los hinchas del Deportivo Pereira. 11.000 boletas se dispusieron para que los hinchas de Cortuluá puedan acompañar al equipo en este partido decisivo frente al Deportivo Pereira. La tribuna oriental hubo una, digamos, reacomodación en atención a la recomendación de las autoridades locales y se le permitió el ingreso a la barra Lobo Sur de la ciudad de Pereira, que han presentado un buen comportamiento en el partido anterior. Entonces se hizo un levantamiento parcial de la restricción que había. Y la tribuna oriental, a un costo de 20.000 pesos, va a ser exclusiva para la barra proveniente de la ciudad de Pereira. Y la tribuna lateral suroccidental se le entregó a las escuelas de fútbol de Tuluá, 55 escuelas de fútbol, aproximadamente una población de unas 1.000 personas. La tarde cívica decretada por la alcaldía municipal incentivó a los tulueños para acompañar al equipo, reforzado de seguridad para que los hinchas disfruten en paz. Ante la importancia de la primera final del torneo de primera B entre la Corporación Deportiva Tuluá y el Deportivo Pereira, donde esperamos no solamente una masiva asistencia por parte de los hinchas de nuestro equipo Corazón, sino un buen grupo de seguidores que desde la ciudad de Pereira se desplazan a Tuluá, pues la administración municipal con la fuerza pública ha tomado unas medidas preventivas para antes, durante el encuentro y posterior al encuentro futbolero, independientemente del resultado que se pueda presentar.
es que la gente, tanto que viene de visita como quienes ofician de locales, puedan disfrutar en las instalaciones del Estadio 12 de Octubre de una fiesta deportiva. Y entonces tenemos desde tempranas horas un cordón de seguridad por todo, desde la capital de Risaralda, para que las personas que se desplacen, porque es importante aclarar que el decreto que restringía la presencia de barras bravas, de hinchadas, de otros equipos en Tuluá, se levantó en esta oportunidad para permitir que por lo menos 1.200 personas, que fue la boletería que dispuso la Cor Tuluá, para los aficionados de Pereira se puedan desplazar en ese trayecto hasta las instalaciones del Estadio 12 de Octubre, con toda la garantía para que se pueda disfrutar del evento futbolero. Pero también le enviamos un mensaje muy importante a la comunidad de las personas que habitan en los alrededores del Estadio 12 de Octubre, porque la Policía Nacional, con el apoyo incluso del Departamento de Movilidad, de Espacio Público también a estar presente, esperamos que no vaya a ocurrir ningún hecho que pueda generar perturbación de la tranquilidad ciudadana. Hoy tenemos no solamente las unidades de policía que tenemos aquí en el segundo distrito, sino vamos a tener un refuerzo muy importante del comando de la Policía Valle, que nos va a permitir que, reiteramos, se pueda celebrar esta primera final con absoluta tranquilidad y que realmente sea una fiesta deportiva. Todo dispuesto para vivir con seguridad y con grandes emociones este compromiso decisivo en la final de la que Cor Tuluá sin duda será el protagonista. Por su parte, los hinchas de Cor Tuluá también se alistan para disfrutar de las emociones del partido. Con boleta en mano, camiseta puesta y la fe intacta, los hinchas de Cor Tuluá agotaron las localidades en Occidental para acompañar al equipo Corazón esta tarde en el 12 de octubre. Pues con la barra de Doña Alicia compramos 50 boletas y el ambiente está bueno, espectacular, o sea, la boleta se está vendiendo. La gente está motivada, si Dios permite, para ver si ganamos el ascenso. Estemos todos llenando el 12 de octubre y no nos dejemos, porque la barra de Pereira también viene, pero nosotros tenemos que gritar más para poder apoyar nuestro equipo, ¿no? Alicia Zúñiga, la hincha más fiel de Cor Tuluá, tampoco se perderá un solo detalle del compromiso de esta tarde. Es una respuesta total, según lo que yo he visto en cuanto a boletería se refiere. ¿Qué opina de Mayer con este éxito? No, francamente, se lo merece, es una persona muy noble, es una persona que sabe manejar el equipo y por eso los muchachos le están respondiendo. Esa nobleza, esa voluntad y que Dios me lo bendiga mañana. 50 boletas, ahí van incluidos los niños y vamos a desplazarnos a Pereira, pase lo que pase. Hinchas de Cor Tuluá, acompañemos a nuestro equipo con corazón, con alma. Llevemos bubucelas, los bombos, las bombas. Vamos a gritar, no nos dé pena. Tenemos un equipo prácticamente a punto de ser campeón. Así, con la esperanza puesta en Dios, los hinchas vivirán grandes emociones en esos primeros 90 minutos frente al Pereira. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Porque mamá merece un mes completo. Perfumería y Joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones. Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento. Amplia gama en perfumería nacional e importada. Joyería, relojería y accesorios. Te esperamos, calle 26, número 2229 Centro. Ventas al por mayor y al detal. Porque el amor de mamá lo merece todo. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida.
Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Gracias por seguir en CNS Noticias. El cantante tulueño Osvaldo Franco representará a Colombia en el Festival de Tango que se realizará en la ciudad de Medellín. Osvaldo Franco es una de las voces más queridas y destacadas en el mundo artístico, no solo en Tuluá, sino a nivel nacional. El compositor de temas inmortales como Me bebí tu recuerdo no se ha detenido en su carrera artística y ahora se prepara para representar a Colombia en uno de los festivales más importantes del tango. Bueno, yo mandé mi propuesta con un tango de Hugo Gutiérrez y Homero Manzi, que se llama Después. Y fui aceptado para representar a Colombia en el festival, en concurso internacional de canto, dentro del Festival del Tango que se celebra todos los años en Medellín. Eso es tango por todas partes, ¿no? Tablados, obras de teatro, orquestas, vienen muchos cantores argentinos profesionales. Y pues Medellín se viste de tango. Y dentro del marco del festival, en el Pablo Tobón Uribe, uno de los teatros más hermosos que hay en nuestro país, vamos a estar 20 cantores argentinos y 20 cantores colombianos por el trofeo Carlos Gardel. El festival se realizará el próximo 16 de junio, evento en el que Osvaldo Franco demostrará que sigue siendo dueño de gran voz y gran talento. Bueno, el 16 de junio, ya casi, tenemos el ensayo. Yo tengo turno a las 9 de la mañana y el espectáculo en sí es el 19 por la noche, 7 de la noche en el Pablo Tobón Uribe, la semifinal y la final, que esperamos estar allí el 20. La preparación ha sido ardua por parte de ese cantautor tulueño. Llevo 5 meses en manos de un profesor de canto. 5 meses dándole dos días a la semana, preparando una sola canción, la que voy a cantar, haciendo mis ejercicios de técnica vocal. Entonces, y todas las tardes prendo el sonido en mi casa, mis vecinos ya están, ya la aprendieron la canción, porque incluso un niño en estos días, como de 5 añitos, me dijo: vecino, ¿usted por qué canta siempre la misma música? Le digo: papi, es que me estoy preparando para un concurso internacional y tengo que moler muy bien esa canción para que vaya, pues, todos los días descubre unos detallitos en la canción. ¿Va con acompañamiento, con guitarra, con pista? Sí, allá el festival ha designado un grupo de artistas, bandoneón, con trabajo y piano, un trío espectacular, eso suena muy bonito. El artista se presentará como solista en esta nueva tarea como representante y expositor del talento colombiano. Ahora nos vamos con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. En la S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, estamos trabajando para brindarle a usted, nuestro usuario, un servicio más humanizado. El Tomás Uribe te informa. Con el objetivo de brindarle a usuarios, familiares y comunidad en general atención amable, digna y respetuosa, la gerencia de la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá implementó la política de humanización, una estrategia compuesta por 4 componentes. Los componentes de la política de humanización son 4. El primero es el código de ética, que rige la manera como nos debemos comportar dentro de la institución. El segundo es el código de buen gobierno. El código de buen gobierno indica la manera como el gerente debe administrar la institución. El tercero son los deberes y derechos de los usuarios. El cuarto y último componente es la atención con enfoque diferencial. Es la manera como se debe de atender a las poblaciones vulnerables como el adulto mayor, población en situación de discapacidad, población indígena y la población LGBTI. Para la gerencia es muy importante la implementación de esta estrategia, pues no solo le permite a la institución brindar un servicio más humano y de calidad, también le da la oportunidad a los usuarios de conocer sus deberes y exigir el respeto de sus derechos. En la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá estamos trabajando para brindarles a ustedes, nuestros usuarios, un servicio más humanizado. El Tomás Uribe te informa. Vamos ahora con la sección del Ingenio San Carlos. We'll be right back.
El Ingenio San Carlos, con el objetivo de continuar aportando al bienestar de los niños y jóvenes de las comunidades de su área de influencia, viene impartiendo una serie de charlas en diferentes instituciones educativas como la Escuela Campo Alegre, el Colegio Jovita Santa Coloma y la Escuela del Corregimiento de San José, en temas enfocados en la prevención del embarazo a temprana edad, el consumo de sustancias psicoactivas y el matoneo. Digamos que de la mano con esta clase de ejercicio hay otro ejercicio que se llama Club Juvenil, que es un programa que trae la empresa de varios años atrás, donde se impacta también las comunidades en sus centros educativos, donde los niños durante 7 talleres empiezan a construir su proyecto de vida, ¿ya? Este programa está direccionado por la administración del Ingenio, con el apoyo de la caja a la cual está afiliada la empresa y unos profesionales en temas como una psicóloga y una trabajadora social. El Ingenio San Carlos continúa trabajando de la mano con las diferentes comunidades de su área de influencia, garantizando el bienestar, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. CNS Noticias lamenta la muerte de uno de los más importantes periodistas y presentadores de Colombia, como era J. Mario Valencia, quien falleció al mediodía de este jueves 6 de junio. El mundo del espectáculo y la televisión está de luto. Paz en su tumba. Hasta aquí la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde.